Se me oye bien, ¿verdad? ¿Se oye? Sí. Lo que voy a hacer para empezar, si alguien no me oye bien, me lo dice, ¿vale? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Que no se caiga. Es que creo que para el streaming o así, ¿sí? Listo. Ok, chicos. Yo soy Wally.com. Vamos a hablar social media, creo que de eso se trata durante todo el día. Voy a intentar, lo que voy a hacer es pasar unos temas y meteros algunas ideas en la casa, ¿ok? Vivo ahora en Barcelona, pero vengo de Francia. Y si mi castellano no está bien o algo no entendéis, simplemente me paran, me dice Wally, otra vez y lo vuelvo a explicar, ¿ok? Tenía una duda mientras estaba escuchando las charlas de la mañana y las preguntas, pocas preguntas que hubo. ¿Qué perfil teníamos de gente aquí? ¿Cómo tenía que enfocar la conferencia? ¿Podía haber sido muy técnica o más estratégica o más
inspiradora. Entonces, lo que voy a hacer es algunas preguntas y luego ver cuál de las presentaciones que tengo os voy a pasar, ¿ok? Lo que quiero saber es algunas cosas sencillas. Aquí somos como unas 100, 120, un poco más, quizás 120 personas, ¿ok? Alguien habló antes de A Small World, ¿verdad? Eres tú. Yo tengo una invitación, si alguien la quiere, se la puedo dar, ¿ok? Si alguien quiere estar ahí. No especialmente hay gente de pasta, sino más bien hay gente que parecen ser importantes, que no siempre es lo más interesante, ¿ok? Pero si hay una invitación, tengo una para repartir. Quiero saber cuántas personas no están en el paro, no tienen trabajo. Que están, perdón, que están en el paro. Ahí empiezan los fallos. ¿30 personas? Más o menos. Okay. ¿Cuántas personas están montando o ya están trabajando o pensando en montar pues, su agencia de social media, llamarse marketing online o lo que sea? Uno, una agencia, dos, tres, cuatro agencias, cinco agencias, seis, siete agencias, 10 agencias en total. Bien, ¿cuántas personas son propietarios de un negocio? Da igual el tamaño que tenga o no. Bastantes. Ok. ¿Cuántas personas hablan inglés? ¿Cuántos hablan inglés perfectamente? Sergio, no. ¿Cuántas pueden o quieren vivir en el extranjero? Pueden y quieren vivir fuera de España. 10, 15. ¿Quién tiene hijos? Bastantes. De todos los que tienen hijos, ¿a alguien le ha pasado lo siguiente que estáis en la sofá? Toda la familia, cómodos, mirando una serie, una película o lo que sea, y que el niño se levante, quizás tiene 5, 6, 7, 8, 9 años, puede que más, se acerca a la televisión porque no le gusta el programa que estáis pasando y hace así. Y te diga, papá, no funciona la tele. ¿Os ha pasado algunos? Una. Bien. Pues estás en buenos líos. Ok. Bien. El tema del trabajo que os preguntaba es porque quiero, desde quizás el punto de vista o experiencia de alguien que viene de fuera, que vuelve a salir y a entrar en España y organiza eventos, lo que cuando organizas eventos pues es un poco un termómetro, te permite saber cómo va la industria o quién es quién, qué hace qué, qué es lo que es de moda o no, lo que se vende o no realmente, o cuánto se venden las cosas. Lo que os quiero decir es que realmente nosotros, como Web Congress, no paran de contactarnos, sea equipos de Facebook, sea equipos de Google, sea equipos de algunas agencias, para pedirnos currículums. Porque saben que organizamos eventos y tenemos cientos de personas en manos y se busca muchísima gente. Lo que sí, no se busca cualquier persona que se ponga la etiqueta de Community Manager o de desarrollador, sino se busca gente con talento de verdad. Se busca gente que esté dispuesto a vivir afuera y entonces listos para enfrentarse al inglés, porque todo se va a hacer seguramente en ese idioma. Se busca desarrolladores, especialmente para todo el entorno mobile. Se busca ingenieros que puedan desarrollar pues, plataformas sociales escalables, pues un Facebook 2 o otras plataformas, da igual sea para música, sea para deporte o lo que sea. O sea que realmente es una industria que está buscando muchos perfiles y cada día se está empleando cientos de personas. Esas empresas, Twitter ahora acaba de abrir oficinas en Berlín, LinkedIn ahora tiene gente en Madrid, Facebook tiene ya cientos o miles de personas en Dublín, y se están abriendo cada vez más oficinas aquí en Europa, y en el equipo de Google, los que se encargan de lo que llamamos la calidad de búsqueda, el equipo de Facebook que están en Dublín, hay muchísimos españoles. Entonces, quizás las páginas que menos visitamos, google.com/job o facebook.com/job, son las que deberíamos echar un ojo, porque pues ayer mismo nos pidieron Google está buscando un developer manager para España, alguien que se encargue de buscar desarrolladores y que entienda el tema y nuevas tecnologías, y no encuentren, entonces no publican esas ofertas en InfoJob o no sé dónde, sino intentan en canales como este. Puede que llaman a Sergio diciendo, oye Sergio, quiero escuchar a un chico hacer una pregunta sobre este tema. Y así muchas veces van esas cosas, ¿ok? Y el trabajo quizás, el empleo más público es quizás el de Community Manager, ¿vale? Pero el de Community Manager quizás, y ya lo veremos, si tenemos tiempo, es un empleo que tiene pues un cierto límite, porque se busca un perfil que es capaz de dinamizar, fidelizar, crear comunidad, pero no especialmente toma decisiones estratégicas en la empresa o puede invertir un dinero en algunas campañas, sino está en el
en el medio de una campaña ya decidida por sus directores de marketing online. Bien. Ok, pues tenía dos versiones. Esa versión con un poco algunos datos y conceptos y otra versión pues más conceptual. ¿Cuál de las dos queréis que os presente? Vuelvo a enseñar el primer slide y el segundo slide. ¿Cuál de las dos queréis? ¿Sí? Pues bien, solo porque tenía solo una. Ok. Quiero ver si verifica esto. Bien, entonces vamos a hablar de social media hoy. El primer video que os he pasado es social media mañana. No es verdad, es un proyecto que Google llama Project Glass, ¿ok? No es real aún, pero es un poco la idea, ¿ok? Sea Google, sea quien sea la red social de mañana, lo que nos están diciendo es que es cada vez más personal la red social. Personal, a tiempo real, geolocalizado, ya no es solo conectarse con su login en Facebook, ¿ok? Eso va a ir, van a cambiar conceptos importantes. Ahora mismo, por ejemplo, pues hay países que están algo más avanzados, y no es Estados Unidos, sino Suecia, por ejemplo. Es un país que ya deja de utilizar el dinero en papel, deja de utilizar los tickets de metro en papel. Todo es con tu móvil o con algún medio electrónico de pago para validar que has pagado tu abono de bus y tú haces así con tu móvil. Y esto todo interconectado. Entonces, un poco en esa dirección. Y no es tan lejos porque Suecia ya lo está utilizando, ese tipo de concepto. Ese slide es para deciros que, chicos, ya tenemos todo claro, que estamos en lo que llamamos la 2.0, que ya hemos cambiado de una nueva era de comunicación, que ya no podemos engañar al usuario, ¿ok? Y solo ese slide era para confirmarlo ya. No podemos estar en la oscuridad, no podemos engañar a nadie, porque estamos en la red aunque no lo queramos o no lo sepamos, ¿ok? Y entonces lo que hemos de hacer es pues, aprender un poco a manejar las herramientas, las estrategias, los usuarios, las oportunidades que esto nos da y estar ahí de algún modo, ¿ok? Se puede estar de una manera más estática o corporativa. Una entidad que ha invertido mucho dinero en estrategias social media en Facebook era un departamento militar del gobierno de Francia, hasta que se den cuenta que no tiene sentido tener una página de Facebook y poner las fotos de los tanques porque nadie lo va a comprar, porque vale 19 millones de euros. Entonces era como, no tiene sentido en ese momento. Pero muchas veces sí tiene sentido estar en redes sociales, ¿ok? Puede asustar porque hay muchos conceptos, cada vez las cosas cambian, ayer es Instagram, hoy es Pinterest, mañana es Instagram, entonces hay que ver, oye, pues dónde me tengo que meter en todo esto, y a veces sí que, pues por temas técnicos o porque, yo qué sé, es en inglés o viene de Estados Unidos y dices, uff, esto, no lo sé, mejor me quedo donde estoy mientras me funciona la fórmula, ¿ok? Es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que es difícil, pues se encargan de pensarlo los que están detrás de esas plataformas, como desarrollar lo que es el Open Graph de Facebook, que es la estructura semántica sobre cuál es basada Facebook, es muy compleja, que es realmente una cosa de genios, es su problema. Lo nuestro es saber qué es lo que permite esto. Pues permite más viralidad, permite el like en tu página, en el móvil, permite cada vez más conectar con gente, permite recuperar el email, el teléfono, la dirección de correo de nuestros usuarios legalmente, permite muchas cosas y facilita las cosas, ¿ok? El email marketing ya no es lo que era antes, hoy es email marketing 2.0, que va a integrar sin que tengas que preocuparte del último tweet que se ha publicado en tu cuenta, y así van las cosas, ¿ok? Para los que no están casados, ¿cuántos no están casados? ¿Cuánta gente? Pues los que quieren hacer social media o lo que sea en internet, se tienen que casar, sí o sí, pero con el usuario, ¿ok? Es una relación de cercanía con el usuario donde le tendrás que decir realmente las cosas, y si las has cagado, pues le tienes que decir lo siento, devolución o lo que sea, eso no ha funcionado y no era la idea, pero bueno, lo que pasa, somos humanos y hay que estar preparado para esto, igual que en una relación, porque el usuario es como, y no toma mal lo que voy a decir, pero es como un animal, un perro. Le puedes echar la bronca hoy, lo puedes putear hoy y mañana aún te quiere, porque se olvida de esto. Los niños también son así. Hoy va a llorar porque le has hecho la bronca y mañana te vuelve a querer. Entonces el usuario te va a putear en Twitter porque lo has hecho mal, te ha llamado, le has mandado la mierda al teléfono, y el día siguiente, si haces algo bien, está dispuesto a volver a quererte y decirte qué bien esto me ha gustado y esto no, te diera los dos. Entonces, sabiendo que es capaz de decir lo bien y lo mal, pues tenemos que estar en un juego un poquito más transparente, ¿ok? Así que, ¿quién está casado? Todo el mundo, ¿sí? Vale.
Vale, filosofía sencilla. Eso vale para social media, vale para search, vale para todo lo que está online. Es como decir 4 son 2 más 2, ¿ok? O se ve de varias maneras, son 3 más 1, son 5 menos 1, ¿ok? Lo que os quiero decir es que no hay social media, no hay marketing en redes sociales, no hay marketing en internet, ni en buscadores, ni optimización, sino hay webs, usuarios, contenidos y plataformas tecnológicas, sea un buscador, sea una red social, sea una aplicación móvil, ¿ok? Entonces, la cadena es esta, el usuario, los contenidos y las plataformas, vamos a llamarlo así, herramientas o aplicaciones, ¿ok? Entonces, yo sé que hay conversación con los usuarios y me puedo meter, sé que hay tecnologías y puedo integrarme en esas tecnologías, puedo crearme cuenta, puedo aprovechar lo que llaman el open source o lo que son las API y crear yo mismo aplicaciones. Estábamos hablando no sé con quién y me decía el mobile es una herramienta increíble. Digo, no te imaginas, desde que hemos creado la aplicación del Congreso. Y yo sé lo que es el mobile marketing y trabajo también en ello, pero hasta no crear su propia aplicación, y os daré luego una herramienta para hacerlo gratis, y no darte cuenta de que tienes en tus manos los cientos o miles de usuarios que vienen en tu evento, les has obligado de algún modo a descargarse la aplicación, porque pues para ver el programa del evento tienes que descargarte la aplicación, sí o sí. Entonces te das cuenta de que a cualquier momento del día, y hay una sola herramienta con cual el usuario se levanta por la mañana y se despierta por la noche, es el teléfono. Y a cualquier momento le puedes mandar lo que llamamos una notificación push. Significa que le puedes mandar una especie de mini SMS, un mensaje para decir: hoy, si vienes a nuestra tienda Desigual, hay un descuento, ahora mismo. Lo puedes geolocalizar por país y por idioma. Lo puedes geolocalizar por ciudad. Significa que si tú eres Desigual y tienes tiendas en toda España y quieres hacer una oferta solo en Madrid, lo puedes hacer con el mobile. Y también con el social media, ¿ok? El mobile y el social media no son cosas que hay que separar, sino va todo junto, ¿ok? Y veremos que lo que está haciendo Google pues lleva a decir que también todo lo que es buscadores tiene que integrarse en una estrategia. No existe ya una estrategia de solo SEO o solo social media o mobile marketing. Porque si haces social media y no te das cuenta que quizás gran parte de tu usuario están abriendo Facebook pero desde su móvil, estás haciendo un error, ¿ok? Entonces, todo junto. ¿Okay? Y una de las cosas que le dije cuando veníamos del aeropuerto de aquí es: hay que dejar de hacer eventos de social media, hay que hacer eventos de online marketing en general, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Y si mañana es otra cosa, pues tendremos que adaptarnos a eso. ¿Vale? Bien. Claro, no lo dudo. Webcourse.com/media, hemos creado como la guía de Facebook 2012 con los consejos y trucos y optimización de Facebook para los que quieren un poco más, pues, lectura, profundizar el tema, ¿ok? Porque no hay tiempo con esa presentación. Pediré a la presentadora de decirme cuando me queda 5 minutos porque, pues, esto empieza, ellos no paran de hablar y eso no se termina. Bien. Os he dejado algunos links. Hay slides que no es para ahora, ¿ok? Casi cada slide sobre dos, pues uno es para la casa esta noche cuando todo el mundo se aburre y quiere volver a repasar el tema, y el siguiente slide para verlo juntos, ¿ok? Ese slide es para la casa. Hay un listado de eventos, hay un listado de páginas web como el facebook.com/F8Live. Son herramientas que Facebook nos pone a disposición con vídeos, tutoriales, PDFs, donde podemos aprender un poco más de cómo hacer las cosas en Facebook, ¿ok? Bien. El social media está por toda parte: mobile, web, SMS, email, apps, video. Pero esto te lo vamos a entregar, no te preocupes. Sin cobrarte. Apps, video, televisión, offline. Offline también está el social media, lo que llamamos los códigos QR. Ahora igual no es aún de moda, pero es algo que si tú vas en Correa, en el metro de Correa, mientras esperas el metro, han puesto unos pósters gigantes, ¿ok? Con fotos de productos de consumo diario, leche, el zumo o lo que sea. Y tú te acercas y escaneas con tu teléfono. Es una aplicación gratuita del código, haces bip, 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 y esta noche tienes la leche, el zumo y la fruta que has pedido. Todos los días hacen esto en el metro los coreanos. Una pregunta, ¿quién de vosotros ha hecho check-in en Ara que tenemos? Yo. Tres. Pues mira, ese es un tema interesante que tocas aquí, porque no solo se trata de tener pensado la estrategia o la aplicación en montada. No solo se trata de decir: mira, hemos creado una página web. Silencio. ¿Qué pasa? Que no me escucha.
no solo se trata de montar la aplicación, sino detrás hay un trabajo tradicional de marketing, de hacer conocer esto, de hacer conocer el evento, la aplicación, la página que has creado. Porque tú puedes crear una página, una aplicación y dejarla colgada. Y aquí la gente quizás no la ha descargado porque no has encontrado, ¿ok? Es una crítica positiva, pues la manera de engancharles o obligarles. Oye, pues si quieres, yo qué sé, el ticket de café gratis, descárgate la aplicación y verás cómo se la van a descargar todos. ¿Ok? Es que es así también para el usuario, no es cuestión de solo montar el grupo en Facebook o en LinkedIn, sino hay que dinamizarlo y hay que buscar a la gente. Hay que investigar y decir, oye, tú que eres profesional de vino o lo que sea, mira que he montado un grupo aquí, deberías venir y te doy la palabra y comentar tu experiencia. Y él encantado y va a traer 10 colegas suyos en este grupo y así acumulando, ¿ok? Lo que yo os voy a contar, sinceramente, no hay ningún secreto. Es sentido común, simplemente quizás estamos intentando juntos meter orden, ¿ok? El social media, decía, está por toda parte, hasta en páginas raras de nuestra web que no acostumbramos a personalizar, como la página de error. ¿A cuántas veces nos pasa encontrarnos con la 404? Not found, en inglés nos pone. Y suele ser una página que parece que hay un virus o un susto. Y podrías personalizarla diciendo, oye, esa página que buscas no está, ¿por qué no miras en la página de inicio? ¿Por qué no te vas a LinkedIn, a Twitter, whatever? ¿Por qué no mandas un email? Se puede socializar cualquier parte del email, el correo, la tarjeta de visita, la página de error, ¿ok? Bien, implicaciones sociales en compañías online. Vais a ver, os voy a hablar de una cosa, y si todo al final tenemos tiempo y buena conexión a internet, os voy a enseñar lo que es, lo que llamamos el Google My Social Circle, que es cuando una persona tiene una cuenta en Google, Gmail, da igual cuál servicio de Google utiliza, y estoy seguro que 99% de la gente aquí tiene una cuenta en Google, ¿sí? Google guarda datos sobre nosotros, ¿ok? Google es un malo porque hace muchísimas cosas de ese tipo. En una cosa hace bien, es que es la primera empresa que nos entrega un listado de los datos que guarda sobre nosotros. Eso es lo que llama él. No estoy hablando del social circle en lo que es el Google Plus, sino otra cosa que se llama el My Social Circle, que es básicamente un listado de datos que Google guarda sobre nosotros, y es lo que llama él las conexiones secundarias. Significa que si tú y yo nos estamos siguiendo en Twitter, por ejemplo, pues tú, yo y todos tus contactos, amigos en Twitter también, estamos relacionados al ojo de Google, ¿ok? Entonces, si yo recomiendo alguna cosa en Twitter, en internet, le doy a un like, le doy un plus o lo que sea, se lo va a recomendar a ti, te lo va a recomendar porque somos conexiones, y a los demás que ni siquiera conozco. Entonces, Google me va a dar el listado de esos demás, ¿ok? Entonces, si yo me relacione bien online, lo que va a hacer Google es darme un listado de gente que podrían ser potenciales clientes, alumnos, compradores, amigos, ligues, lo que sea. ¿Okay? Si yo me relaciono online, públicamente, con mis datos online, lo que llamamos el gravatar y ese email que uso siempre, solo con gente de internet, Google me va a entregar un listado, y es mi caso, de unos 6.000 personas que no conozco, relacionado con internet, porque solo me relaciono contigo, y contigo, y contigo. Y si tengo un amigo que le apasiona el vino, lo que sea, pues vamos a tener relación, pero igual no voy a publicar, ni a retuitear, ni nada, porque quiero tener control de esta identidad digital que voy a tener, ¿ok? En fin, lo miramos al final si es posible. Vale, lo que quiero que sepáis es que estoy cambiando pues las cosas, y tenéis que entender, ya lo sabéis, los contenidos son casi siempre públicos, difícilmente tenemos control, ¿ok? Facebook es una de las empresas que más trabaja en tema de privacidad, y ahora se puede controlar cada post, cada imagen, cada foto, ¿ok? Pero siempre hay algún modo pues de conseguir información sobre el usuario. ¿Okay? O sobre las empresas, o sobre las marcas. Hay herramientas para estas, algunas son muy caras y no son accesibles para nosotros, y otras son algo más baratas y podemos llegar a hacer análisis inteligentes. ¿Okay? Lo primero, lo básico, sería utilizar Google Alertas. El que no lo tiene, pues lo mínimo, ¿no? De vez en cuando yo me entero de cosas que Google me avisa el primero. Google Alertas, conocéis, ¿no? Una herramienta básica. Bien. Y luego quizás pues, buscar aplicaciones un poquito más avanzadas para cualquier tipo de investigación. Aquí os he puesto dos buscadores de aplicaciones. No sé si se acostumbra a esto, pero una se llama Quexy y la otra se llama Social App HQ. Hay más, hay uno que se llama appbistro.com. A veces tenemos una idea, queremos hacer un sorteo o lo que sea, y no sabemos con qué herramienta o qué aplicación lo podemos hacer, ¿ok? Entonces aquí lo que hacen es organizarlas por plataforma y luego organizarlas
Por tipo, pues yo estoy buscando aplicaciones para hacer concursos, para un restaurante, para un hotel, para fotos, para vídeos, para hacer un streaming, para lo que se te ocurra para tu negocio. Entonces, a ti te toca pensar y decir, ¿qué tal cogemos la gente del evento, les regalamos un café a cambio de qué tal? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo materializo esto? ¿Cómo lo pongo en marcha? Pues aquí encontras una serie de aplicaciones, te dicen si son gratuitas o no, gratuitas hasta el final o no, ¿ok? Entonces son buscadores de aplicaciones. Bien, voy siguiendo en mis conceptos. Vale, algunos trucos de Facebook que tienes que conocer. Seguro que muchos los conocen. Para personalizar la URL en Facebook, facebook.com/username. ¿Ok? Para dejar de llamarse facebook.com/page/1234. ¿Ok? Username. Podéis utilizar URLs cortas. fb.com/vuestra página llega a lo mismo. facebook.com/vuestra página. ¿Ok? Y en facebook.com/fmc es toda una serie de material para agencias que trabajan con Facebook o para Facebook en FMC. Entonces ahí, pues de la misma manera vais a encontrar material, recomendaciones, trucos, desarrollos para aplicaciones, toda la parte quizás un poco más compleja. Creo que de momento todo está en inglés, pero están trabajando en traducir contenidos, ¿ok? En facebook.com/twitter es donde podéis vincular una página a la otra, ¿sí? Es muy básico lo que cuento. Vamos a ir profundizando. Ok. Hacer social media en general no hay que hacerlo muy complicado. Ni la estrategia, ni las técnicas, ideas que vamos a desarrollar. Porque muchas veces tenemos una idea increíble y luego a la hora de ponerla en marcha supone 3 meses de implementación, supone mucho desarrollo. A veces hay que buscar pues ideas sencillas, ok, y también que facilitan el proceso. De la misma manera, cuando alguien piensa desarrollar una página web, lo que hay un día se le dice es haz una página web que permite el proceso de conversión, de compra en 3 clics. El usuario no puede estar, imaginaros, entrar en Google y buscar alquiler, apartamento en Granada. Y encuentra el número 1, idealista.com. Entiendo que aquí también es el número 1, ¿no? Tú entras en idealista.com y cuando llegas en idealista.com encuentras el buscador de la primera página. ¿Qué quieres? ¿Comprar o venta? Pues, ¿alquiler o compra? Alquiler. ¿Qué quieres? ¿Un chalet? ¿Una piscina? No, quiero un piso. ¿Dónde lo quieres? ¿En Madrid o...? No, lo quiero en Granada. Ya se lo he dicho a Google y yo esperaba directamente que me facilitabas el trabajo. ¿Okay? Entonces, esa lógica es lo que hay que seguir siempre que hagáis una aplicación o un grupo en redes sociales o cualquier tipo de estrategia online. ¿Okay? O el usuario no tiene tiempo. El usuario no tiene tiempo ni... El usuario, para que os hagáis una idea, que está delante de vuestro ordenador, en 97% de los casos empieza su vida en Internet, en Google, no en Internet, ¿ok? La barra de navegación es la barra de búsqueda, confunde la barra de navegación y la barra de Google, ¿ok? Y si busca la empresa más, la marca quizás más conocida hoy en día, que puede ser Facebook, aún así se pone en Google y pone facebook.com y luego hace clic en Google, simplemente porque Google se lo ha puesto fácil, una barra de búsqueda, nada más, no hay historias, busca, yo te encuentro la solución, ¿ok? Y eso hace que empresas como Facebook están intentando y están invirtiendo dinero para mejorar su buscador interno porque se han dado cuenta que la gente, si le pones una herramienta, la gente busca. Y si busca, encuentra oportunidades, la empresa encuentra oportunidades de meterle publicidad, ¿ok? Busca, equivócate, vuelve a buscar, pasea y yo voy ganando dinero, voy ganando impresiones, ¿ok? Bien. Y ese usuario es alguien que está delante de su pantalla, que acaba de buscar facebook.com, está en Facebook leyendo, recibiendo información, está comiendo una pizza, está hablando con su madre, está escuchando música, está descargando la aplicación, está hablando al teléfono, está chatando en el Messenger y tiene muy poca atención para su aplicación, su estrategia de red social o su publicidad. Tiene poca atención, poco tiempo y si es fácil descargar, llegar a ti, hacer clic, rellenar el formulario o conectarse, lo hará. Si supone rellenar su nombre, su email, un password, verificar el email, hacer clic, no lo va a hacer, ¿ok? Ahí es cuando Facebook lo ha hecho muy bien creando lo que es el Facebook Connect, el botoncito de le das y entras, fácil. Yo me encargo como Facebook de entregar tus datos al de la página web, ¿ok? Entonces yo, el de la página web, voy a recuperar nombre, email, teléfono, todo lo que quiero del usuario, sin haberlo pedido, directamente, ¿ok? Entonces, Facebook Connect es una opción, evidentemente, muy inteligente de parte de Facebook y para el negocio pequeño. Ahora, si yo soy
Coca-Cola igual no me interesa integrar, o sí, pero seguramente no me interesa integrar un Facebook porque Facebook se lleva gran parte de mis datos y yo soy Coca-Cola, tengo mucho, pero si soy un negocio pequeño, es igual, mi usuario ya está en Facebook. No le estoy dando extra contenido a Facebook porque ya tiene ese usuario. ¿Sí? Bien. Cuando pensamos nuestra estrategia social media tenemos que pensar segmentarla. No podemos hacer social media para todos, mujeres, hombres, niños, mayores, en España, en México, en todos los países, ni en todos los idiomas, ni venderlo todo, ¿ok? Si yo vendo vino, tengo que determinar qué tipo de vino, para qué tipo de público, de qué precio hablamos, para saber dónde lo encuentro, ¿ok? Si yo vendo accesorios de moto, es probable que encuentre una red social, moteros.com, creo que es madrileño el que lo he montado, donde pues hay solo 40.000 moteros, pero es que son todos fans de moto. Si tú vendes accesorios de moto, pues es tonto meterte en Twitter, en otro lugar, porque ahí están los principales, ¿ok? Si tienes que meter una publicidad o lo que sea. Entonces, de la misma manera, pues, cuando yo empiezo hoy, mañana, vuestra estrategia social media es coger un papelito y decir, ok, nosotros vendemos vino, tenemos capacidad de venderlo en extranjero, tenemos capacidad de hablar francés, alemán, polaco y no sé qué. Entonces, yo puedo exportar, traducir mi página web, preparar, conversar en esos idiomas, ¿ok? Tenemos esa cantidad, esa capacidad de distribución o de entrega o ventajas, qué competencia hay, dónde está, aquí está, entonces me voy ahí, ¿ok? Y hay empresas, pues cada vez más, esta mañana en el vuelo estaba leyendo El Capital, y os recomiendo el de esta edición porque hay un artículo interesante, uno sobre redes sociales, Facebook, entre otros, para los que están pensando en comprar una acción, dos sobre empresas como Bonkos y otros, que se han largado totalmente de aquí, o han dejado lo que ya estaba funcionando aquí, y se han ido totalmente a buscar otras opciones. Y muchas veces las opciones, pues puede pagar más lo que vale tu producto. Simplemente no porque ese producto tiene un valor y funciona, sino porque viene de fuera, y muchas veces, pues si es un producto español vendido en China o no sé dónde, pues puedes venderlo más caro, ¿ok? Bien, entonces el primer trabajo que hemos de hacer es esto, segmentar. De esto empieza todo, sea SEO lo que hacéis, lo que sea. Segmentar. Si te tiras en la piscina y empiezas a hacer un grupo, una conversación, tarde o temprano te vas a dar cuenta dónde está el fallo. Seguramente el fallo es de no haberse preparado. Yo he visto escuelas de renombre en España cerrar la cuenta de Facebook porque era una cuenta de usuario. Ojalá que ya no pasen esas cosas. ¿Okay? Yo he visto marcas grandes de ropa española cerrar 10 cuentas de Facebook que tenían porque se han dado cuenta que ahora Facebook te permite escribir varios idiomas, varios posts en varios idiomas para geolocalizar por países desde la misma cuenta. Ya no necesitas hacer Sony-ES, Sony-IT, ¿no? Con la misma cuenta lo manejas todo, ¿ok? Entonces hay que pensar antes de meterse en algunas cosas. Twitter ahora te permite que una sola cuenta lo manejen varias personas. Y dices, nosotros que hemos ido creando cuentas de community manager, de no sé qué, y si no te informas a tiempo, vas perdiendo pues tiempo, dinero, formación o lo que sea lo que hayas hecho. De esto también viene la selección de herramientas, viene la selección de empleados, todo empieza aquí, ¿ok? Y luego otro consejo que os puedo dar es empezar pequeño. A veces cuando queremos ya liarla y hacer una super estrategia de social media y llegar a 1 millón de followers o una estrategia enorme, igual que Facebook, Twitter y algunos más, tener muchos usuarios tiene su valor cuando tienes tu plan, ¿ok? Pero tener muchos por tener muchos, algún día dices, ok, pues me he dedicado tanto tiempo y dinero, tengo 30.000, ¿y dónde está la pasta? ¿Dónde está el tráfico? ¿Ok? Cuando miras tu analítica te das cuenta de que el tráfico te sigue viniendo de Google, ¿ok? Entonces, se empieza pequeño y así de esa manera se evoluciona poco a poco y tienes tiempo de esa flexibilidad de ir cambiando la estrategia, ¿ok? Online, hay un teléfono por aquí que está sonando todo el día. ¿Es tuyo? Online hay muchísimas cosas gratuitas. Herramientas, widgets, plugins, plantillas, software. Y os recomiendo el segundo día de haber hecho el papelito con la estrategia, pues de hacer un análisis de qué es lo que necesito y qué es lo que está disponible. Para montar un blog es muy fácil en WordPress, es uno de los mejores gestores de contenido hoy en día, a ese precio, que es cero. CMS, Zoho te permite tener pues,
un task manager, un CRM, gestión de facturas, muchísimas cosas de ese tipo que podemos... Hoy en día de nada sirve un software de facturas, y yo estoy utilizando el Zoho, que os comento, si no está preparado para posibles cambios de integración. ¿Ok? Entonces, este software, por ejemplo, pues el CRM me permite ahora conectar mi base de datos de clientes con LinkedIn y puedo verificar las fichas, y así tengo LinkedIn de mis contactos directamente dentro de mi CRM, puedo ver que están publicando en Twitter desde mi CRM, y ahí pues tengo el control de todo lo que está pasando. Y si veo una oportunidad de hablar con uno, decirle algo interesante, de reaccionar y crear satisfacción, lo hago desde ahí. ¿Estáis bien? ¿Cómo se llama? Zoho, Zoho.com. Tiene una serie de herramientas de pago, gratuitas, ¿ok? Yo uso algunas de pago y otras gratuitas, y la verdad que es impresionante. Se integra con el sistema de newsletter como MailChimp, se integra con Facebook, se integra con Twitter, se integra con LinkedIn, con tu página web, y más con Salesforce y más cosas, ¿ok? Preguntaba si estáis bien. Quiero ver el ánimo, si no, me voy. Le dije a Sergio que si se duermen, yo me voy. Además me toca quedarme aquí hasta las 10. Bien, apasionante, ¿no? ¿Sí? Mentirosos. Seguimos. Ok, si queremos nuevos resultados, hay una cosa clara, es que hay que intentar hacer cosas nuevas, de verdad. Es que estamos haciendo lo mismo buscando que pase algo mágico. Pinterest no es Pinterest porque sí. ¿Alguien sabe cómo funciona Pinterest? Que ¿dónde está la pasta? Bueno, vendrán los inversores, pero ¿cuál es el plan de Pinterest? Pinterest es el caso de éxito de una empresa que ha hecho algo interesante o algo con muchos usuarios sin haber pensado nada, porque están utilizando el Open Graph de Facebook. Significa que utilizan todo el sistema de Facebook, está basado en el Open Graph de Facebook, y se han montado su historia, se han montado su red social, da igual lo que es, lo van a vender a 50 millones o lo que le saquen, ¿ok? No tiene uso especial, no aporta ninguna novedad entre uno u otro, simplemente lo han hecho muy bien. Han entrado, han dicho que Facebook me permite coger todos los datos de los usuarios, los contenidos, conectarlos, transformarlos, hacer lo que quiero con todo lo que hay dentro de Facebook. Pues lo voy a coger. El problema número uno que tenemos hoy en día es el contenido, ¿no? Crear contenido, el contenido generado por el usuario, que suban fotos o vídeos, bla, 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 que comenten. Pues esto ya lo tiene Facebook. Entonces lo que ellos hacen es coger esto, meterlo en un concepto nuevo, más gráfico, bla, 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 y ya está. ¿Cuántos tienen Pinterest? 100 y pico millones de personas. Pues yo ojalá tuviera lo mismo, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que con lo que ya existe no hace falta inventar nada realmente increíble. Tampoco es que Facebook sea un concepto totalmente innovador, sino simplemente lo están haciendo bien, con constancia, y están aprovechando lo que hay. ¿Ok? Entonces si queremos resultados nuevos, probamos a hacer cosas diferentes. Y si no los queremos, pues seguimos haciendo lo mismo, ¿vale? Espero no chocar a nadie con algunas imágenes que voy a enseñar, pero es para que os... Tú no las verás, así que tú no estarás chocado. Pero es para que os quede bien en mente que lo que estamos haciendo en las redes sociales ni es para nuestro jefe, ni es para nosotros, ni el orgullo, ni la imagen, ni el dinero, ni Facebook, ni... sino para el usuario. Realmente lo que estamos buscando es la satisfacción del usuario, y la satisfacción del usuario se tiene que encontrar de algún modo, ¿ok? El usuario no te sigue porque sí, te sigue porque está esperando de ti que reacciones, ¿ok? Voy a cambiarlo. Hay una cosa increíble, es a mí me encanta el usuario, y a mí me pasa como evento, el usuario que se pone en Twitter y dice Web Congress es una puta mierda, Web Congress es flojo o es caro o es tramposo o lo que sea. Porque esa persona, si realmente no le gusta nada lo que hacemos, si no quiere hablar conmigo, se queda en el bar y dice, ¿sabes qué? Ese evento no puedo, lo odio, no voy a ir. Y se queda en un bar y se lo comenta a su amigo. Pero si lo hace en Twitter, es que está esperando que tú reacciones. Y hay una regla sencilla que es, en inglés decimos, respond always quickly. Contesta siempre y rápidamente, ¿ok? Le puedes decir, ok, te he oído, deja que lo mire, deja que lo hable, deja que informe, ahora se lo paso a la dirección, lo que quieras, pero dile algo siempre, porque es lo que está buscando. Y luego la respuesta o la satisfacción de ese usuario puede venir por un email, con él, una llamada y solucionar el tema, lo que sea. Y yo he tenido gente que me han dicho, ese evento no me ha gustado porque aquí has puesto que era un curso de SEO avanzado y yo he entrado, era muy flojo, ¿ok? Y le dije, a ver, ¿a qué te dedicas? Pum, pum, pum. Ok, efectivamente tienes un perfil avanzado.
enséñame en qué sala estabas. En esa sala. Digo, pues si tú lo miras bien, esa sala se llama curso básico. Quizás. Es que he llegado tarde, he entrado rapidito a una sala y no me fijé si era básico o no. Y al final dice, pues siempre es alguna historia así y te va a decir hoy, oye, pues enhorabuena, me he perdido el otro que quería ver, pero bueno, me han dicho los demás que era genial y al final hay alguna razón a todo. Entonces, si se conversa con el usuario, se llega a algún acuerdo. ¿Okay? Entonces, los trolls, lo que vemos los trolls en redes sociales, es una buena prueba de que estamos haciendo algo. ¿Okay? Facebook, y si leéis esto, es una de las cosas que comentan, tienen carteles en la oficina, puesto por toda parte, que dicen algo como, traducido sería, hecho es mejor que perfecto, hazlo, tira las líneas de código, empieza a desarrollar, no es perfecto, pero quiero que estés trabajando, 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 perfeccionaremos después, ¿ok? Pero es un poco el comportamiento, ¿ok? Pero es verdad que es un poco una selva lo que es redes sociales por una simple razón. Nadie tiene aún muy claro el modelo de negocio, ¿ok? Ellos siguen chupando a los inversores y siguen creciendo en usuarios y innovando. No está muy claro lo que quiere el usuario, la posición de las marcas, hasta dónde le podemos dar visibilidad o no a las marcas y qué hacemos con todo esto, ¿ok? Lo que sí tenemos claro es que disfrutamos esas herramientas, ¿ok? Nunca he estado tan intranquilo, no sé si dicen en castellano, desde que existen las redes sociales, no hay manera. Me tienen pillado en la oficina, me tienen pillado en el teléfono, por toda parte. ¿Ok? Entonces, es verdad que el usuario se engancha a esto, se engancha a las patatas fritas, al Coca-Cola, todo lo que es malo. Se engancha a esto porque le aporta cierto placer o alguna satisfacción. ¿Ok? Y las empresas que venden las patatas fritas se han forrado. Lo mismo van a intentar hacer las redes sociales, pero aún no tienen muy claro. Entonces, mientras ellas no tienen muy claro, nosotros profesionales del tema también estamos como cada día pendiente, yendo o escuchando webinars que ellos hacen para intentar formarse, o el concombio o lo otro, y luego esto lo transmitimos a las empresas a los usuarios. Pero toda la cadena aún estamos como todos esperando 2015, que ya es muy lejos, ¿ok? Pero, por ejemplo, el evento que os he comentado, el F8 Live, se hace en septiembre cada año, un momento donde nos enteramos un poco de dónde van los tiros. Si ya me tengo que desarrollar una aplicación móvil o si ya tengo que hacer una cosa o la otra, ¿ok? Google también tiene un evento como este, lo conocéis, ¿no? Lo que llaman, es para desarrolladores, se llama Google I.O. Se hace en junio ahora, en San Francisco y en todo el planeta al mismo tiempo. Es también cuando dices si es Chrome, si es Android, si Google va a comprar Motorola o yo qué sé, ¿ok? Y es importante estar al día de esas cosas. Bien. Todo esto para decir que de nada sirve intentar esconderse, mejor decir tú mismo quién eres, qué haces, cuánto lo vendes. No sé si es de costumbre para vosotros, pero yo en Twitter pongo el ticket, cuánto cuesta el ticket de mi evento. Es que al final lo van a ver en la página web. Y digo, hey, pues el ticket está a 80. Y hay descuento aquí. Y habla con este que está haciendo un sorteo. Y se lo decimos todo, y ya está. Porque al final facilita la información. El que no quiere, no quiere. Y el que quiere, pues mira, 80, compro o no compro, voy. ¿Ok? Bien. El usuario, ese es el que os decía antes, ¿vale? Entonces, ese usuario, pues hay que sorprenderlo, hay que llegar donde no nos espera. No siempre tenemos que estar en una red social de vinos porque yo vendo vino, sino puedo estar en un entorno online complementario. Yo qué sé, el que compra vino quizás compra queso o aceite o otro concepto, ¿vale? Entonces, a veces hay que estar donde él no te espera y tendrá mejor efecto, ¿ok? Obviamente, pues si me pongo en una página web de tecnología y pongo el software X de tecnológico, pues sí, el público tiene sentido, ¿vale? Pero no especialmente la conversión va a ser buena, ¿ok? Entonces, en cambio, me pongo en un entorno de pymes y les digo, esta es una red social de pymes o de autónomos, como econred.es. Alguien antes hablaba de una red social para mayores. Existe una, lo que no me acuerdo el nombre. En econred.es son los mismos tíos que han desarrollado esto. Hay una red social para mayores, pues a veces combina bien algunos productos y sorprende mejor el usuario. Entonces, es investigar, es ver dónde está, es saber quién es el usuario, aprender a jugar con él y al final, pues, venderlo. No siempre es vender, pero queremos su like, queremos su email, queremos su opinión, queremos que llame, lo que sea, ¿ok? Bien. 5 minutes, ¿vale? Pues voy directo a la última. Vale, voy a pasar a algunos conceptos entonces, ¿vale? Pero básicos para mí, que es importante. Os tenéis que decidir
en las redes sociales si sois lo que hacéis si, o sois quienes sois. Soy Vueling o Dream o soy vuelos baratos, ofertas de vuelo, ¿ok? Y eso se hace pues mediante página corporativa, cuando soy Vueling, y mediante algún grupo, cuando soy viaja en Europa y descubre las ciudades, qué guay. Y haz fotos y sobre todo, ¿vale? Entonces, se puede hacer los dos, se puede combinar la conversación por grupo y luego la parte más corporativa, ¿bien? La parte corporativa es para decir lo que hay que decir. Sois panel, le hemos cagado, nos vamos, perdona a todo el mundo y ya está. Y luego hay grupos para comentar el tema. Sí. No acabo de entender muy bien lo que acabas de explicar. ¿No? Vale, rápido. Cuando estás en redes sociales tienes dos caminos principales, ¿ok? Pues da igual la red social, algunas te permiten, otras no, ¿vale? Tú puedes estar en Twitter con tu marca simplemente y decir, ok, soy Web Congress y descuento para Web Congress y vente al Web Congress. Bien. Y luego puedes hacer un grupo, una conversación, una lista, un hashtag, da igual la plataforma, un canal para hablar de marketing online. Y entonces combinas los dos, porque con marketing online no estoy vendiéndome a mí, sino en ningún momento. De hecho, vamos a hablar del tema, vamos a profundizar y voy a reunir una comunidad de interesados en marketing online. ¿Ok? Y del otro lado es mi página un poco más estática para decir, soy Web Congress, próximo evento, próximo sponsor y bla, bla, bla. Y hace falta los dos a veces. ¿Ok? Entonces, es una buena manera de combinar. Pasa algunas cosas que, como lo he escrito bien en castellano, lo vais a entender cuando llegáis en casa, es para deciros que el social media está en mapas, está en Google Places, entonces la manera de darse de alta en mapas, está en vídeos y en lo que significa o de qué va tu vídeo, y está en muchísimas más cosas, ¿ok? Paso también algunas cosas, si nos molesta. Ok, cuando hacemos lo que hacemos, una aplicación, un grupo, lo que sea, tenemos que pensar realmente o hacer una prueba, la prueba con tu madre, que es pon tu madre delante de tu aplicación, de tu teléfono, de tu página web, de tu grupo y pregúntale, probarlo, ¿ok? Y de verdad, y te va a decir que es que esto no funciona, esto es demasiado pequeño, ¿ok? Simplemente porque nos vamos a dar cuenta de fallos que no somos, porque es normal, la polución natural de estar dentro todo el día no lo vemos, ¿ok? Con los empleados primero, con los amigos y con un perfil totalmente diferente. Y a veces, pues flipas, ¿ok? Cosas evidentes que no te das cuenta. Vale, aquí os he puesto un concepto totalmente falso, idioming. Simplemente lo que quiero que entendáis es que esto queda cool para Vueling, pero no queda cool ni en redes sociales ni en ningún lugar. ¿Ok? En ninguna página web tienes que poner un párrafo en castellano, un párrafo en inglés, un párrafo en catalán o lo que sea. En ningún momento vas a publicar en tu muro de Facebook o de Twitter, hola, ¿qué tal? Hello, how are you? Salud, ¿cómo estaba? En ningún momento. ¿Ok? Si lo haces es que la plataforma o la herramienta que tienes te permite publicar hola, ¿qué tal? Y solo que lo vean españoles. O pones ¿qué onda? Y solo lo ven mexicanos. Es lo que buscas porque así consigues ese, lo que decía de Desigual, es que Desigual publican 80 cosas al día en todos los idiomas y digo, pero, ¿qué haces? No, que lo estamos geolocalizando, post por post, ¿ok? Cuando publicáis algo en Facebook, a la derecha tenéis un público e idioma, hacéis clic, se abre una ventanita y eliges el país, la ciudad y en qué idioma. Entonces, Facebook va a buscar los que tienen su Facebook en castellano, que están en Madrid y hablan castellano, porque igual en Madrid hay gente que está conectada en Facebook y hablan inglés, y a esto no lo va a enseñar. Ya, me queda un minuto, silencio. Ok, voy a pasar. Ok, este. Importante, los robots, sea el robot de Google, sea el robot de Facebook, sea lo que sea, a ellos les encanta que haya tweet, retweet, comentarios, links y que haya actividad en la red. Ok, porque de eso viven. Ellos necesitan esos pequeñitos elementos, tags, metadatos, para poder vivir y tener información. Hay una cosa sencilla que nos molesta a todos cuando pasa, es que si tú coges una URL, la publicas en Facebook, de tu página web, la publicas en Facebook, el último artículo, y no sale la foto que te gustaría, dices, es que sale la foto de no sé qué. ¿Sabéis de qué hablo? Cuando pegas y automáticamente dices, yo quiero controlar esto, pues puedes hacerlo, simplemente tienes que informar. Y puedes poner un metadato y decirle a Facebook, cada vez que publica algo en Facebook quiero que salga mi logo o esta foto, y no la foto cualquiera que encontras en mi página web. Todo esto se controla, casi 100% de esas cosas se controlan. ¿Ok? Terminaré con
Que realmente hay más slides. Termina con esto, si tenéis pregunta, esta tarde, Sergio invita a todo el mundo a comer y hacemos esto. Vale, de las tres, todas las redes sociales que tenéis aquí, aquí es Plus, os permiten colocar links. Y el link es una cosa increíble porque aparte de que aumenta lo que llamamos la notoriedad, porque los robots calculan cuántos links, aparte de que ayuda al usuario a saltar de una página a otra, ¿ok? Tráfico, aporta optimización, pues hay una sola de esas tres redes sociales que te permite hacer un link en su red social y que te va a ayudar a aumentar el ranking, el posicionamiento en Google. Porque tiene una cosa en el link que llamamos el follow o no follow. Hay una sola red social que te hace links puros. ¿Cuál es? ¿Cuál es el bueno o cuál es el malo? Facebook, Twitter, Google Plus. Que hace buenos links directos, que te ayuda. Que yo recomiendo meterse ahí y hacerse links a su página web, básicamente. ¿Cuál? Google Plus. ¿Quién dice otro? Twitter. Tú dices los dos. Google Plus y Twitter. ¿Qué he dicho más? El más malo de todos es también el más bueno. El propio Google, que se encarga de su algoritmo tan complejo de estar posicionamiento, tiene su red social y te hace links puros. ¿Ok? Porque lo que quiere pues, es favorizar, obviamente es como una ventaja que no tienen los demás. Facebook y Twitter hacen lo que llamamos links con nofollow y con redirecciones. Tú haces clic en un link que encuentras en Facebook, si miras la URL, va a facebook.com, se espera un ratito y vuelve a cargar tu página. ¿Ok? Son cabrones en esas cosas. Bien, chicos, yo os dejaré, a Sergio, dejaré esa presentación porque es verdad que he empezado a enrollarme y hay más cosas, ¿vale? Básicamente, pues hay lista de herramientas, algunas cosas más, pues, técnicas o profesionales. Si tenéis pregunta, es ahora. Vamos a abrir un par de preguntas. Hola, Mari. Bueno, te lo he dicho por la red, pero te hago la petición de la invitación para la red social públicamente. Vale. Sobre todo para al nivel del que he hablado antes del negocio. Y bueno, ya aparte de eso, quería preguntar qué aplicación hay para en eventos de este tipo pueda agrupar a todos los usuarios de Twitter, por ejemplo, a nivel de geolocalización, por ejemplo. Pues como todo, bueno, la mayoría de la gente que tenemos aquí en Twitter pueda decir que está aquí, que eso ya lo hace Foursquare y puede crear eventos, pero de alguna forma que no tengas que estar buscándolo, también pues con el hashtag, pero que hay alguna herramienta que te pueda localizar a la gente que hay en un lugar determinado. Vale, se oye, ¿verdad? Yo no soy ningún desarrollador, ¿no? Vale, pero... Yo uso una, imagino, voy a intentar contestar, porque efectivamente el propio hashtag o pues igual y el Foursquare ya te geolocalizan, pero durante el evento hay una herramienta, apúntatela Sergio, se llama tweetwallpro.com. Es para eventos, te permite que toda la gente pues se apunta al evento, puedes publicar, puedes poner un proyector con los últimos tweets y recoge, la herramienta recoge la conversación y la gente puede ver pues todo lo que está pasando aquí, quién está. Si no, el propio sistema de registro, ¿con qué sistema os habéis registrado el evento? Tiquetea. Tiquetea o otro, no conozco Tiquetea, yo uso otro que es Amiondo, pues cada vez que la gente se registra a nuestro evento, hay como una especie de social intranet, social widget, donde yo puedo poner mi página web, el listado de asistentes con su cara, su foto, su nombre, su empresa, su LinkedIn, su historia, ¿ok? Y entre ellos se pueden hablar, se pueden mandar mensajes, se pueden conocer. Igual esto te sirve, pero es de pago. Luego, estoy convencido... Aprovecho que uno de nuestros colaboradores... Eso. Que es Enrique O'Connor, ¿vale? Tenemos lo hemos dicho antes, que tenemos una red social privada dentro del evento, es por Linker. Todos aquellos que tuvierais la aplicación de iPhone o de Android, podríamos estar no hablando en Facebook o en Twitter, sino a través de nuestra aplicación privada. Y además geolocaliza vuestra posición. O sea, la aplicación es... ¿Y cómo se ¿Y dónde está? ¿Cómo se encuentra? ¿Alguna prueba? Aquí. ¿Dónde? Está el logo ahí. Claro, digo, para que lo sepan todos, ¿dónde está? Aquí está el nombre, ¿no? Es el link, lo tenéis tanto en el fotocall como en la... Spot. En el sitio. Spot Linker. Spot Linker. ¿Alguien más? Una pregunta.
Yo tengo una pregunta para los que no la tienen. Los que son de agencias, estamos en social media, voy a enfocar más a este tema. ¿Cuánto más o menos vendéis, cobráis al cliente? ¿Cómo y cuánto cobráis al cliente un servicio de social media marketing, community management, o desarrollo una estrategia de social media? No hablo de un servicio un poquito más fácil de facturar, que es, por ejemplo, desarrollar aplicación. Pues tú coges el desarrollador, el tiempo que tarda en tirar las líneas de código, más o menos se lo facturas. Pero a servicio de marketing en redes sociales, ¿cuánto lo cobráis? Va a haber una pelea. Pero yo creo que es un tema que hay que cerrarlo de una vez. Bueno, corto yo un poco de hielo, si me permite. Vamos. Sabéis que nosotros aquí en Granada nos dedicamos a eso. Damos formación de community manager y pensamos que en función de cada cliente, el precio, o según la estrategia que seamos capaces de crearle, y en función de la hora, va el precio. Y ahora mismo los community managers no hay un precio establecido. ¿Quién es el mejor community manager de la sala? ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién tiene más visualizaciones? De pensar en eso, ¿no? Entonces, bueno, estamos en Granada, sabéis que Granada es una ciudad pequeña, los costes de publicidad son distintos a los costes de publicidad de Madrid o en Barcelona. Aquí nuestro amigo Wally no lo puede confirmar. Y claro, pero bueno, lo bueno que tiene Internet es que desde Granada, en nuestro caso, llevamos proyectos en Madrid, Valencia y Barcelona. No tenemos que irnos a Barcelona ni a Madrid. Bueno, pero no has dado un número. Un 958. Y por internet, no, nosotros cobramos una tarifa por contenido de 200€ mensuales. ¿Vale? O sea, un precio donde creamos contenido, tres posts, ya aprovecho, y hacemos una hora de social media. Que eso no es nada, pero lo hacemos. Partiendo de ahí, una empresa que se puede permitir una cuota de 200€ mensuales, pues empezamos a trabajar. ¿Quién más nos da un número? Vamos. ¿Quién cobra más de 200 o más barato? ¿Más barato o más caro? Más caro. ¿Cuánto? Un poquito más. 250. ¿Quién te va? ¿Qué? ¿Lo haces una hora a la semana? No, ya hago 2.5. Yo sí no hago barato. La mayoría, yo he conocido mucha gente, como en vuestro caso en España, que cobran una cuota mensual. Dice, te cobro una cuota. Psicológicamente para la empresa es un precio fijo, hay cierto control, pero no especialmente está bien. Por ejemplo, imagino que eres una agencia pequeña y si tienes 10 clientes como estos, pues te da cierto ritmo de trabajo, pero también puedes combinar ese tipo de fórmulas que le viene bien a una pyme a una fórmula donde se puede trabajar. Se hace esto bastante afuera. O se trabaja por proyecto, me vas a dar 15.000€ y te voy a hacer el proyecto, sea en 6 meses o lo que haga falta, o por objetivos. Los objetivos se determinan lo que quiera el cliente. Si sería SEO, es más fácil. Te dice, cuando llego a primera página te doy 100. Cuando llego a tercera posición te doy 100 más. Y cuando llego a la primera posición te doy 1.000. Y luego hay un trabajo de mantenerlo. Quiero quedarme en la primera posición y te vuelvo a dar cada mes 200€ para que trabajes esto. Puede ser también esto en, pues, por aumentar los retweets, el ratio de retweet, por aumentar obviamente la red, por conseguir que el tráfico de redes sociales aumente en la página web, porque está bien estar en redes sociales, tener 1.000.000, lo suyo que hagan clic en lo que publiques y se van a tu página web. Por formularios rellenados, por datos recuperados, email, teléfono, lo que sea, también puedes ir cobrando extras. Dices, yo te cobro 250 al mes, si te va bien, estupendo. Pero te voy añadiendo, hacemos objetivos y puedes llegar a facturar más, porque realmente, pues, Para que os deis una idea, un evento similar a este o el Web Congress o quizás en Estados Unidos, donde yo te decía que voy cada agosto a dar conferencias ahí, se llama el Online Marketing Summit, es como una semana entera que hacen, el evento cuesta $2,450 la entrada al evento. Te dan café, te dan el masaje, te dan la comida, te dan todo, pero a nivel de contenido es similar a lo que podemos ofrecer aquí en España. Simplemente pues hay esa cultura de lo quieres, lo tienes que pagar. Yo creo que en el online marketing en general y esto. Y luego hay otro tema que es, hay un libro de un señor viejo de 60 y pico años que se llama René de Jong, es un holandés que ha montado aquí en España lo que es Don Quijote y algunas más escuelas de idiomas de hace 20 años, seguro que lo conoces, ¿no? Él ha escrito un libro que se llama Sácale partido a Internet, ¿ok?
Y cuenta un poquito que él, cuando factura, da igual por qué razón, social, sea lo que sea, toma en cuenta en su presupuesto un porcentaje de lo que le va a hacer ganar al cliente. Entonces, si tú haces social media para una pyme, pues el efecto que tendrá tu trabajo es mínimo. Si haces ese mismo trabajo para Vueling, el efecto puede ser de bastante volumen de negocio, hablamos. Entonces, hay como una parte de, eres Vueling y mi trabajo, misma cantidad de trabajo, misma hora, va a tener un efecto más importante, si es que lo hago bien. Es que más vuelos, más ventas, más contenido, y te tengo que cobrar ese extra. ¿Sí? Hacernos ricos. Vale, gracias, chicos. ¿Cambias? Sí. ¿Puedes empezar otra vez? Ahora la segunda. Otra. Hay que pagar. Lo gratis no se va a pagar. Sí, ¿no? Es bravo. Uso el micrófono. Mejor para... Sí. El streaming. Donde realiza la labor de dirección de la empresa en relación con la consultoría, formación y creación de proyectos de social media para todo tipo de organizaciones. Ha desarrollado su carrera profesional a lo largo de más de 28 años dirigida a las TICs y a la formación. Entre otras empresas, ha trabajado para Linen, Castilla y León y la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Es autor de diferentes blogs, entre ellos TICs y formación, colaborador habitual de la revista Castilla y León Económica, además de la publicación de diferentes artículos en otras publicaciones. Bueno, damos la bienvenida a Alfredo Vela. Muy buenas. Estaba intentando poner la presentación, voy a ver si lo consigo. Mientras lo voy consiguiendo, deciros que Wally nos ha dicho una cosa cierta y una mentira. La cosa cierta es que lo que no se paga no se valora. Y la segunda cosa, que es mentira, es que el social media está en todos los sitios. Y yo vengo a hablaros de que no. En las administraciones públicas el social media no existe. Es un poco lo que... Mira, a ver, con esto, ¿no? ¿Eh? Sí, está bien. Yo creo que está bien puesto. Sí. ¿Cuál es? F5. Y de compartir pantalla. Sí, es que el sistema operativo es distinto. No, el botón de dedo. Pon el pendrive. ¿Eh? Sí. Bueno, cambiamos de ordenador. Vamos haciendo la sustitución. Comentaros que la presentación ya la tenéis publicada en el blog que mencionaban antes, que es ticsinformacion.com. El primer post está la presentación colgada ya. O sea que la podéis ir viendo antes que yo incluso.
Bueno. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por invitarnos a pasar el día con vosotros. No sé si recordáis el caso del volcán submarino de la isla del Hierro. Yo os voy a hablar un poco de cómo no utilizan básicamente las redes sociales las administraciones públicas y cómo podrían utilizarlas o deberían utilizarlas, porque efectivamente sí que hay administraciones públicas que lo están haciendo muy bien. De hecho, acabo de estar tuiteando con el alcalde de Jun hace un poquito, que bueno, está moviendo el municipio, digamos, convirtiéndolo o reconvirtiéndolo a redes sociales. No sé cuántos habitantes tiene Jun, ¿cuántos tiene? Tiene casi 100.000 seguidores en Twitter, que acabo de hacerme amigo suyo, ¿no? Ya os digo, por eso digo que bueno, que yo voy a decir que en general las administraciones públicas no lo están haciendo bien, pero no todas. Es decir, las generalizaciones ya sabéis que son un poco peligrosas y de hecho hay algunas que lo están haciendo francamente bien. Bueno, yo os he puesto esta foto del volcán submarino del Hierro por una razón. Yo hace, en noviembre del año pasado, octubre-noviembre del año pasado, fui a dar unos cursos para la Federación de Municipios y Provincias de Canarias. Y fui a dar unos cursos a gente de ayuntamientos, de un poco de cómo meter los ayuntamientos en las redes sociales. Bueno, pues los cursos fueron extraordinariamente bien por este acontecimiento, por el volcán submarino. Y os cuento el motivo. Cuando yo pregunté a todos los alumnos, que eran todos trabajadores de ayuntamientos, si alguno había utilizado las redes sociales en su ayuntamiento para algo interesante, una chica que trabajaba en un ayuntamiento de la Isla del Hierro nos dijo que en una de las evacuaciones que habían tenido que hacer por motivo del volcán, habían utilizado Facebook para encontrar a las últimas personas que quedaban y poder así evacuarlas. O sea, el último medio de comunicación que pudieron utilizar para encontrar a esas personas fue Facebook. A partir de ahí el curso fue como la seda, porque ya habían visto una aplicación real a lo que les iba yo a contar. Lo que tengo que decir también es que, otra de las cosas que decía Wally, habían creado una cuenta de persona para el ayuntamiento y demás, luego tuvieron que darla de baja, crear la nueva y demás, pero bueno, resolvieron el problema. El problema que tenían es, yo tengo que evacuar unas personas a las que no localizo por ningún otro medio, ni teléfono, ni nada, y conseguí hacerlo precisamente a través de Facebook. O sea que fijaros, si tiene aplicación una red social en el mundo de las administraciones públicas. Bueno, realmente las administraciones públicas están empezando a meterse, de hecho hay muchas cuentas. Hay muchas cuentas abiertas de aquella manera, es decir, las han abierto pues por estar, por decir que están, porque está de moda, pero si empezamos a hacer un análisis de lo que están haciendo con ellas, veremos que es o nada o menos que nada. Y aún así hay muchísimas administraciones que no están metidas todavía en serio. Basta con que miréis las páginas web tradicionales, las 1.0 de toda la vida, y miréis a ver qué referencias hacen al Facebook de o al Twitter de la administración pública correspondiente. Veréis muy poquitos logos de Facebook, Twitter y demás. Luego, la presencia no la tienen regulada. Una de las cosas que estuve hablando en Las Palmas y en Tenerife fue, bueno, y a ver, vosotros cuando creasteis la cuenta, ¿qué formulario tuvisteis que rellenar? ¿A quién le pedisteis permiso? No, a nadie. ¿Qué cuenta utilizasteis para dar de alta la cuenta? No, una cuenta personal. ¿Y qué pasa cuando tú te vayas del ayuntamiento? ¿Qué va a pasar con esa cuenta? ¿Que se va a perder? Es decir, no existe una regulación, digamos, clara de cómo hacer eso, pero no existe ni en las administraciones públicas y en muchos casos ni en las empresas privadas, ¿eh? Luego os voy a poner unos casos de la Generalitat Catalana y del País Vasco, del gobierno del País Vasco, que veáis qué bien tienen documentada cómo hay que tener la presencia en redes sociales, y eso no lo encontráis en una empresa privada ni hartos de vino. O sea, imposible, imposible. Entonces, bueno, o sea, que lo uno y lo otro, ¿eh? Bueno, una cosa que quería comentar también es la última parte. Es decir, otro aspecto sobre el que hay que hablar es ¿qué pasa si Facebook nos quita la cuenta porque le da la gana? ¿A qué legislación
a ninguna. Es decir, me aguanto, me fastidio, intento localizar con ellos. A mí, por ejemplo, Google Plus una vez me suspendió la cuenta, no supe nunca por qué, les mandé un correíto al formulario este y demás que te mandan, me la devolvieron, pero no me han explicado absolutamente qué pasó, porque me la quitaron. Y no hay ningún tipo de regulación. Yo creo que debiera de haber regulación. Igual que hay regulación para los servicios de telefonía, de electricidad y demás, debiera de empezar, las administraciones públicas deberían ponerse un poco las pilas y ver cómo regular, no en el sentido de censura, sino en el sentido de que, claro, el servicio es gratis. Mentira, no hay ningún servicio que sea gratis. Facebook se cobra de mis carnes poniéndome publicidad y demás. O sea, que de gratis, nada. De gratis, nada. Y ese tipo de cosas no se están empezando a regular. Bueno, ¿por qué llegamos a esto que las administraciones públicas no tienen presencia en social media? La lentitud congénita, pongo ahí, de las administraciones públicas. Cuando aprueban una cosa, ya es caduca. Yo os puedo decir, yo he trabajado mucho en temas de formación de nuevas tecnologías para lo que era antes el INE, el Servicio Público de Empleo Estatal, se llama ahora. Bueno, pues para aprobar un programa de un curso nuevo, normalmente el trámite dura 3 años. Imaginaros 3 años en lo que estamos hablando ahora, es cuando ya está aprobado el programa, ya es caduco, ya es antiguo y ya no vale para nada. A ese ritmo no podemos trabajar, a ese ritmo no podemos trabajar. El segundo es el miedo. Y más las administraciones, que son entes abstractos, voy a decir la palabra de los políticos. Es decir, los políticos tienen un miedo atroz a que hablen de ellos mal. No, si ya hablamos mal de ellos, si ya hablamos mal de ellos, lo que ellos deben de hacer, ellos y las administraciones, es primero mirar qué es lo que se dice mal de ellos, y en las redes sociales queda todo por escrito, en internet queda todo por escrito, y a lo mejor se tendrían que preguntar, ¿y por qué decimos eso de ellos? A lo mejor tenemos algo de razón y tendrían que ponerse un poco las pilas en el sentido de decir, bueno, vamos a ver qué dicen de nosotros, vamos a ver por qué lo dicen. Responder queda muy bien, o sea, el responder a la gente es una cosa que ya, digamos, te sorprende, ¿no? Y te le puedes ganar de nuevo. Y luego, pues, sería interesante que miraran ellos a ver si esto que estamos diciendo es real y cómo pueden corregirlo, porque a lo mejor tiene solución. A lo mejor tiene solución. Aquí el pensamiento, digamos, común, el pensamiento de las redes, podría ayudar a las administraciones y a los políticos a resolver determinados problemas, ¿no? Que además ahora los tenemos bastante gordos. Luego, muchas veces es el desconocimiento. Es decir, puede ocurrir que no sepan para qué utilizarlo. Bueno, pues a lo mejor es porque ni tan siquiera se han puesto a pensarlo, ¿no? No se han puesto a pensarlo. Y luego, sería ideal que las administraciones públicas avanzaran como mínimo al mismo ritmo que vamos los demás. Y si pueden ir un poco por delante y echándonos una mano, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Bien, estos son unos tweets sacados por ahí de por qué las administraciones tienen que estar en social media, para vigilar su reputación. Esto es una mierda, fuego le metí al Ayuntamiento de Jerez. Vamos. ¿Están? ¿Están? Bueno, he quitado los nombres de las cuentas y demás. ¡Qué vagos los funcionarios! ¡Madre mía! Tesorería General de la Seguridad Social. Que este tipo de generalizaciones no. Yo tendría que decir, ¡qué vagos fulanito de tal el que está en la ventana! Porque no los funcionarios son vagos, ni los empresarios somos todos malos. No, esas generalizaciones son muy peligrosas. Hay que decir qué está mal en particular. Pero claro, si imaginaros que a esa persona le contesta el community de la Tesorería General de la Seguridad Social, queda alucinado, queda planchado. Él y los 5.000 que han estado viendo ese tema. Sorprende, ¿no? Bueno, pues hagamos que las administraciones nos sorprendan gratamente en ese sentido. Bueno, ¿qué agilidad para dar eres falsos? Mira, estoy de Andalucía. ¿Y qué lentitud y burocracia al pagar a los autónomos las ayudas comprometidas por generar empleo fijo? Voy a leer el último y ya los demás ya les podéis recordar. Y les podéis buscar vosotros. Yo no he hecho nada especial para buscarles, están por ahí. Este hospital es una mierda y tanto dinero que hay en este país, como puede ser posible que no hay ni para un termómetro, ¿no? Bueno, pues yo no digo que lo que dijeran estas personas, que no sé si eran chicos, chicas o lo que fuera, tienen razón o no, pero si la tienen, habrá que darles como mínimo una respuesta, ¿no? Y la presencia de las administraciones públicas evidentemente ayudaría bastante. Bueno, seguimos. Frases. ¿Vosotros creéis que las administraciones públicas no necesitan utilizar el social media para desarrollar su trabajo? ¿Lo necesitarían? Sí. O ayudaría, por lo menos, ¿no? Claro, como atención al público, de la manera que sea.
me las voy a pasar rápido, pues si no. El social media no es una vía de comunicación con los ciudadanos y empresas, ya que hay un porcentaje muy alto de usuarios que no lo tienen. Hombre, poner eso como excusa no parece razonable cuando la tendencia es hacia que todas las generaciones que vienen detrás de nosotros sean usuarios de ese tipo. E incluso lo que os decía antes, si Facebook está creciendo, la mayor parte son usuarios mayores de 50 años. Es decir, eso es una excusa de mal pagador. Luego, otra frase que podríamos pensar, con la que yo mismo no estoy de acuerdo, es que el personal de la administración a veces boicotea este tipo de proyectos porque temen perder su trabajo. Bueno, pero es que eso no tendría que depender de ellos. Eso tendría que haber algún organismo, algún jefe, algún responsable que supervisara que esos proyectos van para adelante. Y las administraciones públicas cuidan con celo extraordinario su reputación online. ¿Esa frase os la creéis? No, ni la online ni la offline. No cuidan para nada su reputación. A pesar de que se gastan muchísimo dinero en campañas de autobombo, es decir, muchísimo dinero en publicidad en campañas de autobombo, ese dinero destinado a campañas en social media sobrarían 2/3 o mucho más del dinero y tendrían un impacto y un alcance bastante mejor. Bueno, estadísticas. Fijaros, esto es en España, es de Cocktail Analysis, una estadística muy reciente. Para que veáis un poco, esos son sobre los internautas que hay en España, el 91% ya tiene perfiles en redes sociales, de los cuales la media es de 2,3, es decir, no están en una, están en varias redes sociales. Es decir, todos los internautas de España ya tenemos redes sociales. Una, dos, tres, cinco, las que sean. Fijaros el crecimiento que ha tenido. En 2008 se considera fenómeno emergente, en el año 2009 la consolidación, la selección y ya viene la complejización, ¿no? Luego, a nivel de móviles, que han estado los anteriores compañeros han estado hablando de que el móvil es evidentemente una herramienta muy importante. Bueno, pues fijaros, el 9% en el año 2009 utilizaba para acceso a redes sociales, en el año 2010 ya estábamos en el 29% y fijaros el subidón que ha dado en diciembre del año pasado. Ya es un 55%. Hay que prestarle ya mucha atención al móvil. Se la había que prestar hace ya mucho tiempo, pero las cifras nos dicen que mucho más. El estudio es muy reciente, está publicado este mes. ¿Dónde están los internautas? Foros, blogs, Google+, LinkedIn. Bueno, y nos vamos a los círculos grandes. Facebook. El 85% de los internautas están en Facebook. Casi todos los internautas están en Facebook. Dice, se ha vuelto universal y es difícil de abandonar. Ha tenido un leve crecimiento el año pasado. 20, sin crecimiento. Es para gente joven. Y yo, la verdad es que yo le auguro un futuro muy negro a 20. O sea, yo creo que le quedan 2 telediarios. Y mucho más desde que lo compró Telefónica, pero bueno. Y luego Twitter. Si os fijáis, Twitter el año pasado dobló su penetración. Es decir, la red que más ha crecido en porcentaje y en número de usuarios el año pasado ha sido Twitter. Bueno, ahí tenéis, la presentación la tenéis publicada, supongo que lo publicarán en la página del evento. Voy a pasar los datos. Si os fijáis, ¿quién pasa más tiempo en las redes sociales? La gente joven. Veis aquí la barra, la gente joven. O sea, es decir, y claro, es que la gente joven va a ir creciendo, van a estar acostumbrados. Son los nativos digitales, no como había oído por aquí, mutantes digitales, me llamó alguien antes, pero bueno. Más cosas interesantes. Fijaros, ¿dónde usa la gente internet? Bueno, pues en el ordenador de casa veis que cada vez menos. En los portátiles va creciendo, ¿y dónde ha crecido más en el último año? En la telefonía móvil. Cada barrita es un trimestre, no es un año, es un trimestre. Fijaros el subidón que está teniendo el acceso desde dispositivos móviles. Bueno, eso me lo paso. Facebook tiene en España unos 16 millones de usuarios. Bueno, ¿cómo pueden utilizar las administraciones o cómo podrían utilizar las administraciones públicas en social media? Campañas de promoción. Acabamos de escuchar a los anteriores compañeros que es muy fácil hacer una buena segmentación en temas de publicidad en Facebook, por ejemplo. Entonces, si yo me quiero dirigir a jóvenes de Granada entre 18 y 24 años que estén en desempleo y demás, bueno, pues lo puedo hacer muy fácil en Facebook. Poner en el periódico ¿cómo se llama el periódico de aquí? ¿La Voz de Granada? El Ideal. Ah, bueno, sí, he publicado algo del Ideal. Poner en el Ideal un anuncio de la campaña que quiero hacer,
¿Cuánta gente joven de menos de 24 o 25 años conocéis que lea el periódico a diario? Casi nadie. Uno, ninguna. Casi nadie. ¿Cuántos leen Twenty o Facebook a diario? Casi todos. Es decir, pongamos la publicidad donde pueda llegar al público objetivo. No la pongamos en el periódico, que está muy bien el periódico y demás, pero que el público objetivo que yo persigo no lee el periódico. No lee el periódico. Y ya no os digo nada si la ponen con las esquelas y demás. Los chavales jóvenes eso no lo miran. ¿Qué? ¿Cuándo vas mirando las esquelas? Cuando te vas haciendo más viejo a ver si ha caído alguno de tu quinta, ¿eh? Bueno, hacer un seguimiento de la reputación online como canal de atención al ciudadano. Yo os puedo decir que cada vez estoy más gratamente sorprendido de la atención al cliente que se presta a través de las redes sociales. Yo he tenido broncas con casi todos los operadores de telefonía, supongo que como casi todos, y solo las he resuelto vía Twitter. Solo, por teléfono es imposible, llamas y no se te pone nadie que te pueda resolver el problema. Pues empiezas a dar caña en Twitter y al final lo consigues. Y yo lo he conseguido en todas las ocasiones. Todas las ocasiones. Luego, una cosa que tendrían que estar haciendo las administraciones públicas es aprender. Es decir, claro, si se quieren meter de repente, como encima son motores lentos, el día que quieran llegar a utilizarlo de manera real, pues se les han pasado 2 años más de lo que tenían pensado. Entonces, cuanto antes se metan, antes van a poderlo utilizar en beneficio de la sociedad. Lo de aprovechar la movilidad, todo el tema de movilidad, es decir, los teléfonos móviles y demás, bueno, es una cosa que tendría que pensar. Como vías de comunicación para ciudadanos y empresas, y creación de espacios de trabajo colaborativo de manera virtual. Ahí tenéis un mapa mental, un poco de cosas que podrían hacer. A este mapa mental, si os lo doy a cada uno, seguro que le añadiríais un montón de cosas, simplemente para tener un mapa mental de punto de partida y que entre todos podamos generar, digamos, materias en las que las redes sociales podrían ayudar a las administraciones públicas y, por ende, a ciudadanos y a empresas. Si os fijáis, temas de cultura, calendarios de eventos. Porque no me digáis que todos los días no recibís invitado al evento tal en Facebook. Bueno, pues lo mismo se podría hacer con temas de cultura, en vez de sacar tantos trípticos, dípticos, folletos y demás, que en la mayoría de los casos acaban 2/3 en la papelera de manera conjunta y el otro tercio en la papelera de manera separada. Es decir, ese tipo de cosas se van quedando bastante antiguas. Esto es infinitamente más barato. De hecho, si lo hace el personal de la administración y demás, sería hasta gratis. Sería hasta gratis. Temas de deporte, patrimonio. Luego, a temas educativos. La educación es una de las materias donde mejor se podría aprovechar el uso de redes sociales por parte de las administraciones públicas. Pues todo el tema de publicaciones, los blogs de los colegios, mi hija al colegio que va a un colegio público, todos los días o de vez en cuando entra un blog que tienen, allí tienen colgados contenidos, materias adicionales, los libros en formato digital y demás. Bueno, pero eso se tendría que hacer no desde el punto de vista del colegio, eso se tendría que hacer desde el sistema educativo en general. ¿Por qué? Porque así el trabajo se está haciendo 300 veces. El colegio de mi hija lo hace, el colegio que está al lado lo hace, pero aparte con otras herramientas y con otro trabajo, y estamos gastando tiempo y dinero de manera innecesaria. De manera innecesaria. Las relaciones con las padres y madres de alumnos. Os cuento un caso. En un curso de internet donde había una parte de redes sociales y demás, había una chica que no se quiso hacer el perfil, Adelaida se llamaba, que no se quiso hacer el perfil. Bueno, y el último día de clase, que ya pues, quedaba poco, nos íbamos a despedir y demás, me dice así en secretillo, oye, ¿me puedes ayudar a crear el perfil de Facebook? Digo, y este cambio tan repentino, es que el AMPA de del colegio de mi hija va a poner todos los datos en Facebook. Eso ya te lo dije yo, es decir, que te iba a pasar. Y el periodo de aprendizaje que te has perdido, pues es tiempo que has dilapidado de manera innecesaria. Bueno, pues, relaciones alumnos-profesores, relaciones entre propios alumnos, redifusión de materiales educativos, la cantidad de material que tiene la administración pública para redifundir y que pudiéramos aprovechar las empresas y los usuarios para nuestro trabajo, que además la ley dice que podemos hacerlo. Bueno, pues por ejemplo, a mí una cosa que me parece muy mal de Radio Televisión Española es que yo no pueda embeber los vídeos en mi blog. Pero que es que el contenido es mío y que es que la ley obliga a que lo pueda hacer, es decir, a que podamos redistribuir los contenidos. No se apropie usted de un bien que es común, Bueno, temas de empleo, aspectos económicos. Bien utilizadas las redes sociales ahorrarían
un porcentaje muy elevado de la factura de publicidad tradicional, pero un porcentaje elevadísimo. Colaboración con empresas, en temas de turismo no voy a decir mucho porque ahí es donde es quizás más evidente que casi todos los ayuntamientos, diputaciones, juntas de Andalucía, de donde corresponda, el portal turístico, toda la relación en redes sociales y demás, lo tienen bastante bien desarrollado. En temas de comunicación, atención al ciudadano como canal de escucha, para ayuda al SEO, modernidad, difusión de contenidos, tenéis ahí un montón de ideas. En temas de seguridad, pues ciberdelincuencia, catástrofes, el caso que os comentaba del volcán del Hierro, prevención, protección de menores y demás, servicios de teleasistencia, administración electrónica y colaboración entre administraciones públicas. Bueno, estas son cosas que pueden hacer, pero ya digo, si os dejo este esquema a cada uno, le rellenaríais de 24 cosas mal. Entre todos haríamos luego una reunión y diríamos, esto es lo que se puede hacer. Pongámonos a hacerlo, ¿no? Algunos ejemplos de presencia muy rápidos. Ahí tenéis el Ayuntamiento de Soria. Tiene 5.000 me gustas y Soria tiene 30.000 habitantes la ciudad, o sea que bueno, no está mal. Esto es una presencia de por lo menos alguien es profeta en su tierra. La Diputación de Granada, 327 me gustas, la foto muy bien, pero poca chicha. 20 personas están hablando de ello, con lo cual. El portal de la Junta de Andalucía, veis que no se ha adaptado. Esta pantalla es de ayer o de antes de ayer, no han adaptado ni la pantalla del timeline. Que ya desde el 30 de marzo, que ya era obligatorio y demás, ya ha pasado cierto tiempo. Aquí sí, en turismo ya os decía que en turismo lo hacen bastante bien. La Consejería de Turismo de la Junta, la Comunidad de Madrid. Bueno, Comunidad de Madrid, bueno, ya empieza a tener un número de me gustas interesante, 10.000 me gustas, que son poquitos. El Twitter de la Comunidad de Madrid, la Diputación de Granada. Y esto es un tema recurrente, luego hablaremos de ello. ¿Cuántos tweets puso la Diputación de Granada el día 15? Uno. El 14, seguramente dos. Esa es la media, un poco. Dos tweets y además de noticia de agencia y se cree que ya están utilizando Twitter para algo. No, eso no hace falta para eso, nada, que tengas una cuenta de Twitter. Turismo y comercio. El Ayuntamiento de mi pueblo, del que luego hablaré mal, por cierto. La Secretaría, estos son canales de YouTube, más canales de YouTube, hasta el Ministerio de Defensa tiene canal de YouTube para conseguir gente que se apunte al ejército. El Pinterest, que lleva relativamente poco entre nosotros, hasta el Ayuntamiento de Fuengirola ya tiene su Pinterest. La Casa Blanca me tiene 1.350.000 me gusta, ya empieza a ser una cosa respetable, ¿no? Es decir, que esto también fuera de España funciona. Y si miráramos, la actividad que tiene es bastante frenética. Twenty, el Museo de la Ciencia de Valladolid, el Ayuntamiento de La Carlota, temas de Foursquare y su posicionamiento, ya se han comentado, LinkedIn, blogs de empresas o administraciones públicas. Bueno, pues este es un blog del Consejo General de la Juventud, bueno, y sí que hay, digamos, conexión con Google Calendar, con Flickr, con YouTube, con Twitter, con Facebook, bueno, ya van haciendo cosas. Este es el blog del Ayuntamiento de Zaragoza, que son multiblogs, son un mogollón de blogs puestos por ahí, pero vamos, impresionante, ¿eh? ¿De qué manera hay que afrontar la presencia? Es decir, porque no es estar por estar, porque eso sirve de poco. Y luego que cualquier persona que trabaja en la administración diga, ah, pues voy a crear para este servicio una cuenta de Twitter. Ya, pero ¿bajo qué paraguas, digamos, de procedimiento interno y de normativa respetas la identidad corporativa? ¿Lo haces bien? ¿La contraseña cuando te vayas tú qué va a pasar? ¿Que se va a morir la cuenta? Ese tipo de cosas tienen que estar reguladas. ¿No? Bueno, dice irreguladas, no dilatadas, retrasadas, impedidas. Para ello, cada administración debería disponer un documento y os voy a enseñar dos documentos, uno de la Generalitat Catalana y otro de el Gobierno Vasco, que veréis que son excelentes. No sé si luego los cumplen, pero por lo menos como documentos son excelentes y ya digo, muchísimas empresas quisieran tenerlos. Bueno, aquí aspectos que hay que controlar, identidad corporativa, los trabajadores. ¿Vosotros habéis hablado con los trabajadores de las empresas de vuestros clientes de cómo podrían ayudar
con sus perfiles personales a la empresa o de qué cosas pueden hacer y de que no se les olvide que cuando están tuiteando con sus perfiles de empresa siguen siendo trabajadores de la empresa, aunque no les paguen ese horario. Claro, porque poner a parir a tu empresa en Twitter, y de esos tweets hay, no los he puesto aquí, pero los tengo de otras presentaciones, mi jefe es una vaca vieja, estos clientes son una mierda, de esos tweets buscarles, así. Es decir, eso es tirar piedras contra tu tejado. Y decir, bueno, y si a una persona le tengo que decir que eso no se puede hacer, a lo mejor es que no se merecía trabajar en ese sitio, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis cosas que hay que contemplar. Por ejemplo, la Generalitat Catalana tiene una página exclusivamente dedicada a hablar del uso institucional, documentos, manuales y demás, de toda la administración de la Generalitat en Internet. La página es esta y es una joya. La página es una joya. Darle una vuelta, creo, si no he puesto, creo que casi todas las imágenes tienen el enlace puesto. Esta es del gobierno vasco, es decir, dónde están, digamos, sus perfiles, dónde los tienen, qué cuentas tiene cada uno de los órganos de la administración. Y luego ahí tenéis una guía rápida de Facebook, una guía rápida de Twitter y los manuales que nos explican cómo debe ser nuestra presencia. Rápido en esto. Bueno, ¿tienen que estar en todas? Pues no, eso es como cualquier empresa. Tendrás que estar en las que debas en función del trabajo que tengas que realizar y de la estrategia de comunicación que tenga la institución donde estés desarrollando tu trabajo. Es una cosa tan sencilla como eso. Bueno, este es el manual del gobierno vasco. Dice, la guía de usos y estilos del gobierno vasco establece unas pautas comunes para la presencia homogénea del gobierno en las redes sociales. Se trata de una herramienta dinámica, bueno, estaba cambiando y lo van actualizando, van poniendo versiones nuevas del documento. Recomendaciones. Quien trabaje en el gobierno vasco con presencia en las redes sociales puede expresar esa condición libremente. Es decir, que yo puedo decir en mi cuenta de LinkedIn que soy trabajador de la Junta de Andalucía. Es decir, es una cosa, bueno, yo lo podría decir aunque no me lo dijera la Junta de Andalucía o el gobierno vasco. Pero bueno, es mejor si queda claro, ¿no? Es mejor si queda claro. No se debe utilizar el correo electrónico no corporativo para realizar cuentas, que parece de sentido común. Pues yo os comentaba que en la experiencia esta en Canarias, la mayoría lo habían creado con cuentas no corporativas. Sí, tiene que ser una cuenta corporativa. Sí, pero es que cuesta mucho que te den una cuenta. Pues intenta que agilicen el procedimiento. No lo puedes hacer con una cuenta personal, ni con una cuenta de Gmail o de Yahoo. Tiene que ser con cuentas corporativas, con cuentas de la empresa, que estén bajo control y supervisión de quien corresponda. Dice, se recomienda actuar de forma transparente y respetar la legislación. Eso no haría falta decirlo. Respetar la legislación en principio es obligatorio, ¿no? Bueno, pero aquí está documentado. Vais viendo. ¿Qué redes sociales hay? Pues ahí os las explica un poco. Y el procedimiento de solicitud. Es decir, ¿cómo? Imaginar que vosotros trabajáis en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada y queréis crear, porque creéis que es interesante, un blog para hablar con los jóvenes, que es un medio de comunicación mejor que la página oficial, menos serio, más distendido. Dices, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde se lo pido? Bueno, pues aquí está documentado el procedimiento de solicitud. ¿Cómo debe ser una cuenta? ¿Qué nombres hay que utilizar? Bueno, pues aquí me dice qué tipología de cuentas tengo que utilizar para la administración. ¿Cómo debo de estructurar los tweets? ¿Cómo debo utilizar los hashtags? ¿Cómo debo de utilizar los enlaces? Si tengo que utilizar un acortador determinado para que luego la analítica me salga en condiciones. Si cada uno lo haga en un sitio, luego la analítica no hay quien la mire. Bueno, pues ahí ya te dicen que ellos tienen que utilizar bit.ly. Pues vale, pues todos utilizaremos bit.ly. ¿Qué contenidos se pueden publicar? ¿Con qué periodicidad se recomienda? Las pautas de estilo, cómo hay que hacer los blogs, cómo hay que construirlos, tienes que tuitear. Bueno, esto sabéis que esté hecho en muchas empresas, a que esto no lo tienen en la mayoría de las empresas. Da gusto verlo. Le digo, luego no sé si lo ejecutarán tal como pone aquí, pero por lo menos lo tienen bien estudiado y documentado. Y este es el modelo de solicitud. ¿Qué tipo de herramienta vas a crear? ¿Cómo se llama la iniciativa o campaña? Bueno, no tiene por ser un departamento, puede ser para una campaña específica. ¿Qué departamento? ¿Quién es el responsable? ¿Los datos de contacto? ¿La descripción de la iniciativa? ¿La fecha de solicitud? Bueno, pues ese tipo de cosas están bien. El uso de la identidad corporativa, cómo tienen que ser los logos y demás.
Bueno, ese es el caso de la del gobierno vasco. La Generalitat Catalana tiene su página igual que la hemos visto antes y misma película. Aquí nos explican un poco la idea. Principios que inspiran la presencia: colaboración, apertura y transparencia, interdependencia, compartir, integridad. Como veis, la teoría, las administraciones públicas se la saben. A mí lo que me preocupa es por qué no la ejecutan, si se la saben. Si, supongo que si los de la Generalitat Catalana lo saben, los de mi tierra de Castilla y León lo debieran de saber igual. Pues no, se conoce que no han ido al mismo colegio o algo parecido. Para evitar posibles conflictos con el servicio, se recomienda cualquier trabajador de la Generalitat con presencia en redes sociales puede expresar esta condición libremente. Se debe usar un correo electrónico no corporativo, como veis son clavaditos. Clavaditos, no lo hizo antes, pero clavaditos. Pero vamos, son cosas de sentido común, tampoco hace falta mucho más. ¿Cómo crear un blog? ¿Cómo gestionar las cuentas de Twitter? ¿Qué nombres deben de tener? ¿Que todas deben de terminar en cat? Bueno, pues digamos el respeto a la imagen corporativa de la empresa a la que trabajan. Gestión de comentarios. Buenos, malos o regulares. Bueno, pues ahí nos explican un poco cómo hacer, cómo crear grupos en LinkedIn. He cogido un trozo del documento, cachitos así interesantes, pero vamos, los documentos están evidentemente colgados en las páginas. ¿Cuál es el cuestionario? Lista de indicadores. ¿Cómo hago el análisis de la evolución de las cuentas y demás? Bueno, pues aquí tenéis audiencia. En Twitter miran seguidores, tweets enviados, y en Facebook simpatizantes y entradas. Interacciones, menciona, retweets, clic. Bueno, pues aquí, esto no, la mayoría de las empresas privadas tampoco lo tienen, ¿eh? O sea, no es que esté diciendo que las administraciones públicas, no, hay algunas administraciones públicas que esto lo tienen infinitamente mejor documentado y pensado que la mayoría de las empresas privadas, que nos puede servir un poco de referencia. Caso de mal uso del social media, además, ya comentado en primera persona, esos son cuatro posts que yo puse en uno de mis blogs y poniéndole a parir al ayuntamiento de mi pueblo. Os pongo la película para que veáis lo que comentaba antes. El primer artículo que yo puse es, y un día por casualidad, vamos, por curiosidad, me puse a ver las cuentas, básicamente Facebook y Twitter, del ayuntamiento de Valladolid. Y pues empecé a ver eso, uno o dos tweets de noticias de agencia, de cualquier cosita que habían hecho ese día. No había conversación de ningún tipo, solo se ponían tweets en horario de oficina, no se ponían tweets los fines de semana, no se ponían tweets por la noche. Claro, si tú pretendes hacer que un colombiano venga a Valladolid a visitarme y no tuitea nada por la noche, que es que tienen un horario distinto, los señores tienen esa mala costumbre. Bueno, pues cuando empecé a mirarlo vi que, vamos, que no. Bueno, pues el primer artículo que escribí fue poniendo un poco eso en conocimiento. No, en ese momento yo no sabía si el community era del ayuntamiento o era de una empresa privada. Luego descubrí que era de una empresa privada. Bueno, pues el artículo se titulaba, creo que lo pone ahí, el ayuntamiento de Valladolid ningunea a sus ciudadanos y a sus empresas. Bueno, pues a la community, no se le ocurrió otra cosa que contestarme, ¿por qué te estamos ninguneando? ¿Os parece una contestación adecuada para un community? No, pero ¿Qué denota? Que se cabreó. Pues si yo entiendo, yo quería provocar, no el cabreo, sino que se empezara a hablar un poco del tema. Bueno, pues la cuestión de empezar a ir, vamos, hablando y demás, en la conversación se metió el líder de la oposición del ayuntamiento, digamos, el segundo concejal más importante de Valladolid, a la que la persona que estaba tuiteando en nombre del ayuntamiento no conocía. Que no lo conociera yo, pues no tengo la obligación de conocerla, pero el community manager del ayuntamiento tendría que saber quién es el líder de la oposición del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues se metió, que es contacto mío de Twitter y demás, se metió en la conversación y no sabía quién era. Pues un segundo artículo comentando, va. Bueno, pues al final conseguí que lo llevaran al pleno del ayuntamiento, lo debatieron y respuesta de Fernando Rubio, que es el concejal que habló a favor de lo bien que lo hacían, que un estudio les había dado un 8 sobre 10, Bueno, escribí otro artículo diciendo que menudo estudio, hablaron conmigo los del estudio. Es imposible que el Ayuntamiento de Valladolid tenga una nota de 8 sobre 10. Hombre, si solo mides que tengan presencia y que tuiteen de vez en cuando, tiene un 8. Es que
Eso no es utilizar una cuenta para nada, no tienen ningún fin, no lo tienen metido dentro del plan de comunicación de la empresa, o sea, absolutamente nada. Y bueno, es un poco para que veáis, ¿qué he conseguido? Nada. Es decir, que lo lleven al pleno del ayuntamiento, que hablen sobre ello, pero siguen RQR, siguen igual. Lanzaré una segunda oleada a ver si al final lo consigo. Bueno, para que os hagáis una idea, el alcalde del ayuntamiento de Valladolid tuvo una cuenta en Twitter y la cerró, porque hablaban mal de él. Fijaros, ¿eh? O sea, cómo va la cosa. Bueno. Bien, ahí tenéis una serie de noticias. Recomienda el ayuntamiento el uso de redes sociales para informar. Eso es de un estudio, ¿no? Pero eso había que recomendárselo a todos. La Diputación de Alicante quiere que sus ayuntamientos suban a la nube. La Diputación de Jaén, esta noticia es de hace muy poco, es de hace menos de un mes, se abre a Twitter. Es decir, que ya empiezan a aparecer cosillas, ¿no? Luego, a nivel de la conexión entre empresas y administraciones públicas, pues la verdad es que hay sitios donde la relación entre empresas y administraciones públicas es muy evidente. Por ley, es decir, las empresas tienen que tributar. O sea, hay unas relaciones obligadas a las administraciones, entre administraciones y empresas, y hay otras de conveniencia. Se hacen amigos de conveniencia en determinados proyectos y demás. Bueno, pues las empresas tendrían que empujar a las administraciones para que empezaran el trabajo, y las administraciones empujar a las empresas y ayudar a las empresas para esto. Cosas que podrían hacer en conjunto, pues creación de grupos de discusión sobre temas comunes, creación de grupos en Facebook para hablar, Facebook o Google o donde sea, o en LinkedIn, donde queráis, para hablar sobre determinados temas comunes, hacer, digamos, clústeres virtuales, si queréis llamarlos así, colaboración en eventos 2.0, intercambio de enlaces, siempre que sea posible, los clústeres que os decía antes, campañas 2.0 consensuadas en los casos en los que sea posible, colaboración en labores de sensibilización sobre el emprendimiento y benchmarking 2.0. El benchmarking, para el que no lo conozca, es, imaginaros que yo trabajo en una empresa que se dedica a hacer coches. Digo, a ver qué puedo utilizar de una empresa farmacéutica que pueda ser útil en mi empresa, ¿no? Bueno, pues eso se podría hacer, digamos, entre administraciones, empresas públicas, privadas, etcétera. Perfecto. Sí que hay colaboración en determinados sectores, por ejemplo, esto es muy habitual. Esto es de la Junta de Castilla y León y es una página de turismo. Si vosotros os metéis aquí, vais a encontrar nombres de empresas, de hoteles, de alojamientos rurales y demás. Ahí hay, digamos, una especie de co-branding entre las marcas privadas y públicas, porque les interesa a los dos. Bueno, pues yo estoy seguro que hay montones de nexos de unión de este tipo que se podrían hacer parándose un poquito a pensar, o bien por iniciativa de las empresas o asociaciones que las agrupen, o por iniciativa de las administraciones públicas. Otro sitio donde también hay bastante colaboración, en el tema de la exportación. La verdad es que el Instituto de Comercio Exterior y otros organismos así, digamos, hacen de presentador de esta empresa en Colombia, o eso también lo hacen muy bien las cámaras de comercio y demás. Bueno, pues ese tipo de colaboraciones estaría bien fomentarlas. Y para terminar, 10 malas prácticas en redes sociales aplicables a administraciones públicas o a cualquier otro sitio, que son, la primera, no estar. Esa es una mala práctica. Aunque solo sea por aprender o ver qué se dice de mí o para qué me pueden servir. Estar por estar. Nada, tampoco sirve de nada. Tener presencia pero inadecuada, es decir, no haber hecho el estudio adecuado para saber qué presencia tengo que tener y qué quiero obtener con esa presencia. Comentaban antes para aquí que si yo no sé dónde tengo que ir, difícilmente puede darme alguien el camino, ni el tontón, tan siquiera. Poner en manos inadecuadas la presencia en social media de la empresa. Es decir, hay que hacer una buena selección, lo que nos comentaba antes Wally, de yo busco community managers para todo el mundo, pero bien, ¿no? Pero bien, pues lo mismo hay que hacer en las administraciones públicas. Eso de tengo un primo, que todos hemos oído, que sabe algo de esto y demás, al final ya sabéis dónde os llevan. O hacer una mala gestión de las críticas, lo que hizo el ayuntamiento de mi pueblo. ¿Por qué te estamos ninguneando? Ese tipo de cosas no es bueno. No adaptarse a los cambios, es decir, hay que ir con los tiempos. No reaccionar a tiempo y luego despreciar el poder de las redes sociales. Es decir,
que un individuo, porque además solo escribí yo sobre ello y lo tuiteé unas cuantas veces, haya conseguido que en el ayuntamiento de su ciudad hayan dedicado 20 minutos del pleno a hablar de los artículos que yo escribí diciendo que no se utilizaban correctamente las redes sociales en el ayuntamiento de Valladolid, os puede dar una idea. Pues imagínate que esto lo hubiéramos hecho 10 o 20. Pues imaginaros el poder que eso podría tener, que hay que saberlo aprovechar para lo bueno y para lo malo. No disponer de contingencias, de problemas que se puedan presentar, y no utilizar el potencial de los trabajadores, lo que comentaba antes. A ver, los trabajadores son una herramienta, aunque el término herramienta puede sonar un poco peyorativo, que puede ayudar mucho a las empresas. Es decir, la mayoría de los trabajadores tienen perfiles personales. No voy a decir que en su perfil personal, cuando están viendo la tele, digan qué buena es la empresa donde trabajo y tal, ¿no? Pero una colaboración de vez en cuando, pues, si a la empresa le va bien, normalmente al trabajador le va a ir bien. Es decir, una pequeña ayuda estaría bien y sería útil para los dos. Que yo creo que eso, simplemente con comentarlo en una reunión en la empresa y demás, tampoco haría falta mucho más. Hombre, si está todo documentado y demás, pues mejor, ¿no? Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues abre el turno de preguntas para el o para cualquiera de los cuatro ponentes. ¿Hay alguien que lo hace? Sí. Te lo digo a voz. Bien, te oigo bien. ¿Existe algún organismo oficial y efectivo actualmente para poder, a nivel usuario, a nivel profesional también, reclamar? Por ejemplo, usted ha dicho antes de que los contenidos de radio o televisión española es absolutamente público, tenemos todo el derecho a poder divulgarlos. Es que hay una ley que lo dice. Sí, hay una ley que lo dice, efectivamente. Sin embargo,